Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Mazón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Y seguimos hablando de magia. Ya hablamos en anterior ocasión contigo de la magia, de sus orígenes, del concepto antropológico. Y nos quedó claro contigo una serie de cosas. Una de ellas es que la magia es prácticamente una condición del ser humano en cuanto se agrupa en sociedad o en grupos, y que aparece antes que la propia historia, entendida como historia, la aparición de las civilizaciones. Y podemos ir a las culturas de los primeros seres humanos, cuando comenzaban a agruparse y cuando comenzaban a efectuar determinados comportamientos sociales. Y nos hablabas también de la astrología y de cómo en Egipto, por ejemplo, el conocimiento de los astros fue fundamental para muchas cosas. Pero no solamente los egipcios practicaron la magia, todas las civilizaciones de la antigüedad. Solo hace falta repasar las mitologías que tienen que ver con las culturas clásicas, evidentemente, en muchos casos. Y esas mitologías, en cierto modo, lo que nos presentan son una suerte de superhéroes que tienen capacidades mágicas, que tienen poderes, ¿no? Sí, son auténticos, como dices tú, superhéroes de cómic. Cómic, yo me acuerdo que en el libro de curiosidades yo decía que era también como una especie de cómic, medio cómic, medio culebrón, porque realmente se montan unos ríos impresionantes, precisamente por esos poderes, porque muchas veces no se entienden, se manejan mal, y casi es una lección que se puede aprender. Los seres humanos tienen que tener mucho cuidado con esas fuerzas que desatan, porque claro, puedes tener la mejor de las intenciones, pero puedes desatar el mayor de los desastres. Y eso se ve perfectamente pues en la mitología, por ejemplo, en la caja de Pandora. Es verdad que la caja de Pandora es una trampa, pero es una caja que es completamente sobrenatural. No es más que una caja, pero una caja que al abrirla desata los males. O los mismos héroes o semidioses tienen más fuerza, más velocidad, lanzan rayos, tienen unas capacidades que escapan físicamente a las del ser humano. ¿Qué pasa? Que también tenemos auténticos atropellos o auténticos crímenes, como por ejemplo el que protagoniza Medea en la mitología griega. Y quizá por eso la magia, entendida con ese término, que es un término latino que deriva a su vez de un vocablo griego, pues tiene ese perfil tan negativo y por tanto tan femenino. Porque evidentemente en unas sociedades tan machistas, ¿quién podía utilizar esas palabras mágicas, esas cosas que no requieren un acto físico de enfrentarse a un enemigo? ¿Quién te ataca por la espalda desde su casa en la oscuridad sin que nadie lo sepa? Pues una mujer, porque se asociaba a la mujer a la cobardía, a lo ladino, y por eso eran las principales hechiceras. Por eso, por ejemplo, nosotros hablamos de brujas. Y no de brujos. Pero todo en su origen eran brujas. Eran brujas, y los otros son magos. Claro, nosotros ahora tenemos el vocablo maga y brujo, pero parece que el hombre que utiliza la magia, siempre dentro de unas reglas, va a ser relativamente mejor. No siempre. Una de las primeras menciones precisamente sobre la magia y sobre la mala utilización de la magia la tenemos en el Código de Hammurabi, donde se estipula que en pleno siglo XVIII antes de la era, que todo hombre que sufra una maldición por acción de otro personaje podrá haberse reparado viendo cómo se castiga a esa persona que ha provocado todo ese mal. Por tanto, se lo tomaban hasta cierto punto muy en serio. En Egipto igual. En Egipto, como ya vimos la semana pasada, no todos los sacerdotes pueden conocer todas las fórmulas. Hay una serie de niveles en función de una responsabilidad. Y en el mundo griego, pues prácticamente igual. Lo que pasa es que en el mundo griego y en el mundo romano es donde empezó a fraguarse ese concepto que tenemos nosotros un poco de magia, muy diferenciado de religión. En la religión se suplica al dios, se pide, y generalmente en el mundo griego se intenta mantener y en el mundo romano lo que se llama la Pax Deorum. Mientras que por la magia ya se buscan cosas más específicas, que los ríos se desborden o que alguien se cure, algo, y de hecho tenemos muchos conjuros griegos y romanos, que como digo puede llevar a ser extremadamente peligroso. Vamos a hablar de algunas de esas civilizaciones clásicas que utilizaron la magia y de las que tenemos muchísimas evidencias de ello. Por ejemplo, Grecia. Grecia, que es el país de lo racional, ¿no? De la gente que investiga. No deja de ser curioso que en el país
en el mundo, en la cultura de lo racional, también apareciera lo irracional. Quizá esa diferencia es muy de nuestro tiempo, ¿no? Sí, porque cuando nosotros pensamos en cualquier sociedad, cualquier civilización, cualquier época, cualquier país, lo miramos con unos tópicos. Los escandinavos son todos altísimos y todos rubios. Sí, sí. Los japoneses... Cuando hay uno calvo y con barba, no, claro. No nos encaja. Y después vamos allí y descubrimos hay un montón de ellos calvos y con barba, ¿eh? Exacto. O sea, hay más variedad, aunque haya tópicos que se basen en un mínimo elemento. Pero, claro, aquí también pasa lo mismo. Grecia no era todo mármol y filósofos y gente estupenda y pacíficos. También eran muy guerreros y les encantaba el vino y la juerga. Y había griegos muy vagos. Y había muchísimos que eran auténticamente analfabetos. Uh-huh. El analfabetismo era la norma, prácticamente, en el mundo griego. Otra cosa es que... Lo que nos queda de ellos, el recuerdo, y lo que ha quedado, digamos, en la historia impresa es otra cosa, pero no tenemos que olvidarnos de esa faceta. Claro, y también porque, pues no sé, en Egipto lo mismo solo sabía leer el 1% de la población, y en Grecia, vamos a poner un 25%, pues sí, hay una gran diferencia, pero sigue pasando eso. ¿Qué sucede? Que muchas gentes en Grecia, muchos agricultores, mucha gente de clase baja, la inmensa mayoría de la población, necesitaba esos conjuros, porque ellos podían rogar a un dios, pero al dios hay que hacerle regalos. Bueno, más que al dios, al sacerdote de turno. Sí, sí. Pero el sacerdote se supone que lo guarda para el dios. No todos pueden conseguir grandes favores del dios. No todo el mundo puede ir a Delfos a consultar a la Pitia o al templo de Esculapio o al templo del que sea para una curación, para que vayan bien los negocios. ¿Cómo lo hace? Necesita fórmulas. Fórmulas que seguramente le facilitaba gente de allí. Y por eso en el mundo griego tenemos muchas de esas menciones. Como digo, muchas, casi siempre de una manera muy peligrosa. Tenemos a la diosa Hécate, una diosa muy peligrosa, una diosa representada con unas antorchas, una diosa que a veces tiene tres cuerpos, algo que de alguna manera ya empieza a romper lo que es el orden natural. Uh-huh. Eso se aprecia muy bien, por ejemplo, en la tradición judaica, donde la magia es algo, bueno, y en la tradición cristiana, algo completamente negativo. ¿Por qué? Porque se rompe ese orden de las cosas que ha sido establecido por la divinidad. Tú puedes conseguir cosas que no se conseguirían normalmente. Estás haciendo trampas. Por eso, para cuando preparaba este guión, yo te decía que era como los videojuegos, ¿no? Como cuando mete la gente trucos en un videojuego para tener vidas extra. O sea, no, estás haciendo trampa, por así decirlo. Y eso, evidentemente, moralmente está mal. Roma. En Roma, lo que tenemos es un mundo tan grande, tan amplio, que absorbe cosas de tantas civilizaciones y pueblos, que claro, hay enormes corrientes irracionales, que no se pueden llamar puramente irracionales, y otras todo lo contrario. Para los cristianos, los romanos eran muy supersticiosos. Bueno, yo creo que casi todos los investigadores los vemos así, de esa manera. ¿Por qué? Pues tenían sacerdotes como los augures, que interpretaban la visión de los mensajes de los dioses por el vuelo de los pájaros. Uh-huh. Sin embargo, los mismos romanos, hay un comentario de Apiano, cuando Escipión Emiliano viene aquí a la península ibérica a poner fin a la guerra de Numancia, donde lo primero que hace Escipión es poner disciplina y expulsa a los taures y expulsa a los adivinos de allí, porque para ellos son engañabobos. De hecho, los etruscos tenían sus grandes sacerdotes que adivinaban también el futuro, que eran los arúspices. No todos los romanos toleraban a los arúspices. Un augur sí era legal. Todo el mundo creía un augur, pero un arúspice no necesariamente. Cicerón no los pinta muy bien. Entonces vemos cómo hay una gran cantidad de matices. Otra fortuna que tenemos de los romanos, y yo creo que podemos incluso ilustrar a la gente si se portan bien, es que tenemos algunos conjuros uh-huh. muy deliciosos, conjuros incluso para conseguir, pues yo creo que lo que muchos queremos, aparte del dinero, uh-huh. que es el amor. Sí. Yo creo que incluso tenemos aquí yo he traído un pequeño ejemplo. Bueno, pues si lo recita la gente, ¿no? Lo recitamos para la gente. Recítalo, que yo no me atrevo a pronunciar estas frases. Pues, ojo, esto me lo pasó un magnífico profesor de la Complutense, un maestro mío, don Julio Mangas, uh-huh. y a mí me ha asegurado que funciona. Yo no lo he probado, pero bueno, yo no lo necesito, ¿verdad? Vale, por supuesto. Pues vamos a ello, esto es muy serio. Alimbeu, columbeu, petalim beu, faciatis victoria, quem peperit, sua vulva, amante furente, preamore meo, neque somnu, videat donec ad me, veniat puelaru deliciat. Este es el conjuro. Yo me quedo con eso de sua vulva, amante.
precisamente, sí. Ah, que, es que significa eso. Lo primero que hemos hecho es... Entonces no es para el amor solamente esto, ¿no? Bueno, es amor físico. Es amor físico. Claro, lo primero que hemos hecho es una invocación. Sí. Alimbeu, columbeu, petalimbeu. Estamos invocando a unos daimones, a unos dioses infernales. Unos seres que tienen ese poder y a quien nosotros vamos a intentar convencer de que nos den ese favor. Faciatis Victoria. Haced que Victoria, aquí tenemos que sustituir Victoria por el nombre de la persona, animal o mineral que queramos. Lo de su vulva, precisamente, que es su vulva. Sí. Lo que queremos... Eso es lo que quieres. Exacto. De hecho, el conjuro de cómo termina. Puelaru deliciat. Es decir, yo quiero disfrutar de las delicias de esa doncella. Pero, o sea, que era una magia para hombres solo, claro. Bueno, este conjuro sí, pero también porque ya lo hemos visto. Que el hombre haga magia sin cuidado, sin estar muy reglado, puede estar mal. Pero la mujer, como siempre se caracterizaba en esa mentalidad, porque no podía tener control por sí misma, nunca era responsable, claro, la mujer no podía hacer eso. Uh-huh. Ignacio Monzón, ha sido un placer descubrir todas estas cosas contigo. La magia, llevamos varias semanas hablando sobre la magia y sus orígenes, en esta ocasión hablando sobre la magia en Roma, la magia en Grecia, la magia en las culturas clásicas, en definitiva hablando de la magia en el origen del mundo que tenemos en la actualidad. No pues, ha pasado tanto tiempo. No, la verdad es que no. Pero... si lo ponemos en un reloj, ¿verdad? Esa prueba que tantas veces se hace, descubrimos que en realidad fue ayer, ¿no? Pues si ponemos toda la historia del ser humano en 365 días, esto de lo que estamos hablando ocurrió unos minutos antes o unos segundos antes de las campanadas del 31 de diciembre. El famoso calendario de Carl Sagan. Sí, es perfectamente. Yo creo que casi es bueno, ¿no? Uh-huh. Es decir, que las cosas, bueno, no siempre cambian y que todavía tenemos mucha historia por delante. Desde luego, y la vamos a disfrutar contigo, como siempre. Muchísimas gracias, Bruno.